Hoy 24 de diciembre les deseo a todos una feliz Navidad y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Cofradía de Navajas Suizas. No pensaba hacer más videos por este año, llegué de unas merecidas vacaciones con mi familia y me motivó el hecho de haber llegado a los 100 suscriptores. Para esta oportunidad quiero hacer una comparativa entre dos navajas que a mi gusto son muy similares y eran muy utilizadas por MacGyver en su serie y me traen recuerdos y nostalgias. Es la Wenger Classic 07 y la Victorinox Tourist. Son dos navajas prácticamente del mismo tamaño, Victorinox 84 mm, Wenger 85, un solo milímetro más. Son muy prácticas, muy cómodas de portar, caben en cualquier bolsillo. Las dos tienen solo dos capas, traen sacacorchos. Muy similares, por no decir que son idénticos. La Tourist tiene alfiler, Wenger no. El punzón. Wenger tiene una facilidad en la cacha de esta ranura que permite sacarlo más fácil. Los punzones con claras diferencias. Victorinox tiene ojal y escariador. Me parece que es más práctico y trabaja mejor el punzón de Victorinox que el de Wenger. Sus hojas principales prácticamente iguales. Ya sabemos que la hoja de Wenger es un poco más robusta, tiene más, digamos, barriguita. Pues cumplen la función para la que están diseñadas a cabalidad, independiente del diseño. El destapador, también son muy similares, traen destapador, pelador de cables y en la parte superior destornillador plano. La diferencia es que de Wenger sabemos que al hacer presión este se bloquea, evitando pues un pellizco al devolverse la herramienta al hacerle mucha fuerza. En mi Classic no tiene ni palillos ni tiene pinzas. La Tourist sí los trae, pero como les digo, es esta versión en particular. Las Classic 07 la mayoría vienen con pinzas y con el palillo. El destapador. Sabemos que el destapador de Wenger trabaja mucho mejor que el de Victorinox, pero recordemos que Victorinox tiene el destornillador pequeñito, que teniendo en cuenta que la mayoría de latas se dejan abrir hoy de manera muy fácil, sin necesidad de abrir latas, digamos que podríamos quedarnos, o bueno, por lo menos yo, con el destornillador pequeñito que tiene el abre latas de Victorinox. Aquí viene la diferencia más notable de las dos navajas. La Tourist tiene hoja de navaja pequeña, mientras que la Classic 07 tiene limpiador de uñas con lima para uñas. Esa sería su diferencia más marcada, que pues en lo personal considero que con una sola hoja tengo suficiente. De pronto me sería a mí más útil la lima y el limpiador de uñas. Las dos navajas tienen cachas encendidor. Son muy bonitas, estéticamente son navajas muy bonitas. Como les dije, caben en cualquier bolsillo. Son navajas muy prácticas. Pues ya ustedes verán cuál les gusta más o cuál prefieren. En mi caso particular, y reconozco que no soy muy objetivo, es más tema de nostalgia, me quedo con la Wenger Classic 07. Pero por supuesto es mi opinión. Todas son muy respetables. Ya ustedes dirán cuál prefieren.
Muchísimas gracias y nuevamente les deseo una feliz Navidad a todos, a mis seguidores de México y Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, a mis seguidores en España, en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, en Chile, Venezuela y por supuesto a mis compatriotas colombianos. Muchísimas gracias y feliz Navidad.